All right. Hello, hello. Hello, class. Can you hear me? Hello, hello. Hello, Paulina. Hello. How are you today? So-so. So-so, why? Mucho trabajo. A lot of work, I can imagine. Let me say hello to Jose Edwin. I can see you, Jose Edwin. And Walter Reyes. Hello. How are you today? Buenas tardes. Hello, hello, good evening. How are you today? ¿Cómo estamos, chicos? Are you ready to start with this new module? Yes or no? ¿Listos para iniciar este nuevo módulo? You're ready. Excellent. That's the attitude. I'm ready. I'm ready. Excellent. Say, I'm ready. Because I'm ready. I'm ready to start with this new level. All right. Demos un minutito más para que sus compañeros se unan. Quizás vamos a iniciar las indicaciones, ¿verdad? Del módulo. Con un poquito de español. Ya luego nos vamos al inglés, full English. So you can practice your listening skill. All right, ya somos, quiero ver, somos 10 en la clase. Aún hacen falta un par de compañeros. Vamos a darles un minutito para que ingresen. Ok. Recordemos tener nuestras cámaras encendidas para que podamos interactuar sin ningún problema, ¿ok? Cameras on all the time. Here we go. ¿Qué nivel vamos ya, chicos? Vamos a ver. ¿Qué nivel llevan ya? ¿Qué módulo están, mejor dicho? ¿En qué módulo? ¿Módulo número? 2. 2, creo. Yes. Sí. This is number 2. Este curso inglés para el trabajo, sí, se divide por módulos. Entonces, ahorita ustedes van iniciando el módulo número 2, ¿okay? Para que lleven como esa secuencia. Ya hemos dado inicio anteriormente con el módulo 1. Está muy bien, porque si lo veo por acá es porque es un muy buen trabajo. No dudo que en este módulo siguiente, módulo 2, también van a estar listos para dar lo mejor de ustedes. Ok, preparo ahorita el listado de asistencia. Aquí estamos. Okay, according to the list, son 20. De acuerdo a mi lista, son 20 compañeros. Here we go. Y estamos 11 y los demás. Recordémosles que hoy era la primera sesión. Vámonos a WhatsApp. ¿Ya todos están en WhatsApp, chicos? ¿Sí? ¿Ya todos se unieron al grupo de WhatsApp? Yes. Yes, you did. Excellent. Ah, entonces sí, ahí veo que les hicieron el recordatorio de nuestra primera sesión. Bueno, entonces sí, esperemos de que ya se conecten los chicos. All right, so let's start with the class. What are we going to do today? As we have the first class, we are going to have some information. Ok, demos una información en general para que podamos tener idea de qué se trata el módulo, cuántas semanas vamos a estar juntos, e indicaciones que son iguales que el módulo anterior. So, class, welcome to English for Work program In this case, you're going to be cursing module number 2. Ya van por el módulo número 2. The teacher's name. Aquí está mi nombre. Elena Arqueta. Carmen Elena Arqueta. But you can call me Elena. You can call me Carmen Elena or teacher if you prefer. ¿Cuándo damos inicio a este curso, chicos? Mayo. Mayo 30. Y vamos a concluirlo con la clase número 20 hasta el 26 de junio. June 26. Casi un mes que estamos, ¿verdad? Juntos. Son 20 clases que vamos a estar en el módulo número 2. Así que ahí están las fechas para que tomen nota, porque sí, a algunos se les olvida cuál es el periodo en que estamos juntos, cuántas clases son. Son 20 clases. Y ya les vamos a mostrar cómo las vamos a dividir. May 30th to June 26th. Ahí está. All right. So, who's the teacher? Demos un poquito de información acerca de la teacher. My glasses. Creo que mis lentes se olvidan. Ok. Como ya les mencionaba, mi nombre es Carmen Elena Arqueta. En caso, graduada de la Universidad de El Salvador, de la licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza. He tenido la oportunidad también de tener estudios o desarrollar en este caso un diplomado en diseño y creación de cursos en línea. También he trabajado en la parte de traducción e interpretación siempre con el idioma inglés. Ya son 12, bueno, casi 13 años, ya en agosto 13 años impartiendo clases de inglés en todos los niveles, desde los más pequeñitos, 3 años, hasta grupos de adultos, ¿verdad? Y he tenido también alumnos que son adultos. Entonces, en este caso, me encuentro con ustedes impartiendo. Sí, he trabajado en diferentes lugares, pero ahorita estamos con inglés corporativo para estar con ustedes, ¿verdad? Este nuevo curso. Así que ahí está mi información para que tengan un poquito de datos sobre la teacher. Who's the teacher? What's the name of the teacher? Ahí estaría. All right. Chicos, con respecto a las tareas y evaluaciones, de la misma manera que estuvieron trabajando en el módulo número 1, va a ser la misma estructura de tareas y evaluaciones. Es necesario que completemos las tareas y evaluaciones y se obtenga por lo menos un 80%. Yo creo que todos podemos dar el 100% de tareas y evaluación. Pero con el 80% que nosotros tengamos en el promedio de tareas y evaluaciones, ahí sería aprobado el módulo número 2. Todas las tareas que son evaluadas se encuentran en la plataforma y la recomendación es, clase que vayamos viendo, tómele por lo menos unos 10 minutos o 15 antes o después de la clase para que vayamos completando actividades. Muchas de estas actividades también las trabajamos en clase, así que pendientes cuando las estemos desarrollando, de tener lista su plataforma o de tomar nota del ejercicio para que ustedes posteriormente puedan completar los ejercicios. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes del viernes, antes de la medianoche. Significa que vamos trabajando por semanas. Ya esta semana si la iniciamos un día martes. Entonces las actividades de la semana 1 vamos a completarlas para el viernes. Creo que todos vamos a estar listos para el viernes, tener listas ya esas actividades. Se va llevando un registro y se brinda un reporte a INSAFORP semanalmente. Así que para que no veamos a compañeros de que van atrasados todas las semanas, pongámonos al día y tratemos de estar pendientes de las actividades en plataforma. Tenemos 2 evaluaciones. Una, que es el midterm exam, se desarrolla en la semana número 2, o sea, la siguiente semana nos tocaría. Y necesitamos completarlo para el viernes 9 de junio, que sería en la segunda semana. Si se fijan, también tenemos el examen final, que no lo vamos a dejar para el último día de clases para que no nos vayamos a atrasar o se nos vaya a olvidar. Entonces lo vamos a ubicar para la última semana, que es la semana 4, el día lunes 19, porque el curso, el módulo número 2, estaríamos finalizándolo, ¿qué fecha dijimos? 26, ¿verdad? Entonces sí, 26. Nos da un par de días. Si no lo completamos ese lunes 19, nos da un margen de días para que podamos estar listos antes del 26 con todas nuestras actividades finalizadas. El manual del estudiante, que también lo utilizamos en clase, lo usamos de una manera digital, se puede ir complementando de una manera digital también, lo pueden descargar en la plataforma. Tratamos de quizás no utilizar, aquí dice material de terceros, sino más que todo compartimos en WhatsApp imágenes de las diapositivas que presentamos en clase, algún ejercicio que tengamos que desarrollar en grupos. Eso es lo que vamos compartiendo, ¿ok? Si ustedes también tienen algún PDF, algunas diapositivas o una imagen que tenga que ver con el tema y quieran compartirla a sus compañeros, háganlo. Esa es la idea, que entre todos aportemos a el tema que estamos viendo en la clase. ¿Dudas con respecto a estas indicaciones? Or is it clear? Questions? No hay preguntas. ¿Todo claro? No. Okay, excellent. So let's continue. In the case of requerimientos, si se fijan, sí, nos han solicitado. Creo que también esta información se las proporcionan ustedes antes de iniciar un módulo, ¿verdad? Entonces hacemos el recordatorio. ¿Qué se necesita para estar en la sesión? Su nombre completo al conectarse. Cuando ustedes ingresen a Zoom, conéctense con su nombre completo. Este les sirve para que cuando se tome la asistencia de Zoom, ustedes puedan aparecer. Cuántos minutos se conectaron en cada sesión y así puedan ir acumulando esos minutos que al final necesitan llegar por lo menos al 80%. Muchas veces tenemos alumnos, por ejemplo, teacher, hoy me toca trabajar, estoy desde mi trabajo, sí voy a estar de oyente, ¿okay? Conectado a la sesión, pero no quiero faltar a la sesión, entonces voy a estar de oyente. Me sirve bastante cuando ustedes escriben su nombre completo y con el permiso del teacher ponen la palabra oyente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos parejas, grupos de trabajo, esas personas las dejo en la sala principal y así nos las envío a un grupo para que interactúen con el compañero. La cámara encendida es importante para que interactuemos. Recordemos que estamos aprendiendo un nuevo idioma. Entonces, una de las metas del idioma inglés es comunicarnos. No es lo mismo que tengamos cámara apagada y que solo esté escuchando. No, créanme que sirve mucho ver la interacción, el movimiento de las manos, los gestos que yo hago al hablar, al expresarme en una conversación, en algún ejercicio. Cámaras encendidas, no se preocupen. Sabemos que estamos desde casa, incluyéndome. Pueden hacer eso. 1, ponerse un fondo virtual. 2, buscar un lugar que sea apartado y en donde se minimice el sonido ambiente lo más posible para que puedan concentrarse. Créanme que se concentran más con cámara encendida. Si apagamos cámara, es muy fácil que se distraigan. Claro, si necesitan algún permiso, me tengo que levantar, voy por agua, voy por un café, teacher, o tengo que cenar rapidito, háganlo. Estamos desde casa y la idea es interactuar. Entonces, no tengan pena de tener su cámara encendida. Es una experiencia diferente cuando tenemos cámaras encendidas, ¿ok? Y la última que es muy importante. ¿Qué dice la número 5? ¿Quién me ayuda a leerla? La última. ¿Quién la lee? Participación activa. Participación activa. ¿A qué creen que se refiere con participación activa? Yes. Participación activa. Que al momento, digamos, de leer alguna oración, ajá, que tengamos que expresar algo de lo que tenemos, mencionarlo y colaborar cuando nos piden, digamos, leer algo. All right, me encanta sus ejemplos. Gracias, Sonia. Es correcto. Muchas veces pido voluntarios, volunteers, todos callados, todos con miedo de participar. No, chicos, pierdan el miedo. Acá todos estamos en el mismo nivel. ¿En qué módulo estamos todos? El número 2. Yo no tengo del módulo 5, de avanzado, de intermedio. Todos estamos en el mismo nivel. Pierdan ese miedo a participar. Pero ¿qué si me equivoco? Después me van a ver y se van a acordar del error que cometí. ¿Saben que el cerebro de esa manera recuerda la corrección? Cuando yo me equivoco y se me corrige, recuerdo la corrección. Pero si yo no me atrevo a participar, no sé si estoy bien, no sé si lo hice mal, y voy quedando con esas dudas. Así que participación activa en cualquier ejercicio que tengamos. No tengamos miedo a participar. All right. What else do we have? Si se fijan, también tenemos en la parte de la asistencia. Necesitamos estar presentes en el 100% de las clases. Como ya mencionaba, si estamos activos totalmente o si necesito estar de oyente, pero sí, el 100% de nuestras clases, que son 20 sesiones. Debemos cumplir en cada sesión con los 120 minutos de clase. Eso genera una asistencia efectiva. Recuerden, son 2 horas, vamos de 6 a 8 para que se cumplan los 120 minutos de clase. Vamos a estar tomando la asistencia en 2 ocasiones, al inicio de nuestra sesión, allá cuando hayan pasado unos 15 o 20 minutos y antes de ir finalizando la sesión. Recuerden que cuando pasamos la asistencia, se tomará como válida esa asistencia al escuchar de su parte decir present o presente y tener su cámara encendida. ¿Sí? Entonces, no por el chat. Present, no. Present, teacher. Tengo que escucharlos y que quede en nuestra grabación esa constancia de que sí eran ustedes los que estaban conectados. En el caso de los permisos, en serio, si hay una emergencia que ustedes no puedan estar activos en la clase, recuerden lo que les mencionaba. Pueden mantener su dispositivo conectado y estar de oyentes. Las clases van a quedar grabadas y ustedes posteriormente pueden revisar la grabación y los ejercicios que se trabajaron en clase. Pero sí, es importante estar conectados al 100% de nuestras clases. Estamos ocupando Zoom en nuestras sesiones en línea. Tratemos de mantener el botón silencio o mute cuando no estemos participando, estemos solo escuchando. Claro, si yo les digo, ok, let's repeat, o si hago una pregunta y tienen que participar, ahí encendemos nuestro micrófono y luego lo apagamos. Cámara encendida. Vamos a estar con 2 chats, que sería el chat de Zoom, que nos sirve al instante, cuando estamos interactuando en la videollamada. Pero ese chat, recuerden que solo queda para aquí a la sesión, no queda grabado, no pueden tener acceso a él posteriormente. Pero también tenemos el chat de WhatsApp. Ahí también vamos a estar interactuando después de la sesión, antes de la sesión, para comunicarnos entre todos. Aparte de nuestra sala principal que trabajamos, tenemos los breakout rooms o las salas pequeñas de trabajo. Sí creo que ya han trabajado con los breakout rooms en el módulo anterior. Si ¿Sí saben cómo funciona el breakout room? Yes. Yes. Sí, muy yes. Bien. Una de las recomendaciones de los breakout rooms, si sienten que su internet cuesta que conecte cuando los envío a una sala, apaguen su cámara y así ingresen a la sala, porque muchas veces es Zoom es un programa que es bien pesado, que consume muchos datos. De esa manera yo puedo ingresar fácilmente. Teacher, pero no puedo ingresar al breakout room. Entonces quédese en la sala principal con los compañeros que se queden ahí. Se forma un nuevo grupo. Y los que sí pueden ingresar a las salas trabajan ya en grupos más reducidos también. En el breakout room está la opción del botón Ask for Help. No sé si a ustedes les aparece en inglés o en español. Pero eso me indica a mí, me envía una notificación de que la sala necesita ayuda, entonces yo inmediatamente voy y los visito y aclaramos cualquier duda que tenga. ¿Ok? Recuerden, mientras están trabajando también en grupos pequeños, como la teacher no puede estar en cada sala a la misma vez, mantengamos el respeto ante todos, ¿ok? Apoyémonos entre los compañeros, si hay que hacer alguna corrección en el ejercicio que están trabajando, hagámoslo con respeto. La idea es apoyarnos entre todos, ¿sí? ¿Algún comentario o pregunta sobre esta parte? Questions? No questions. We have questions, teacher. No? No. All right, no questions. Tomemos nota. Vamos a dividir las tareas y evaluaciones en estas fechas. Nuestra semana 1 da inicio este día, martes 30, y vamos a estar trabajando la unidad número 1, o también le llamamos section number 1, sección 1, del 30 de mayo al 5 de junio. El libro viene dividido en 4 semanas también. A eso le llamamos una sección, una unidad. La semana número 2 vamos a estar desarrollando todos los ejercicios de la plataforma en la sección 2. De igual manera el midterm exam. Ahí está, del 5 al 9 de junio. Esa sería nuestra semana 2. En el caso de la semana 3, trabajamos la unidad 3 del libro. Trabajamos los ejercicios de la section number 3 de nuestra plataforma en las fechas del 12 al 16 de junio. Y nuestra semana número 4, estaríamos trabajando la unidad 4 del libro, los ejercicios de la section number 4, más el final exam. Del 19 al 23 de junio tienen ese lapso, para que 3 días antes de finalizar el módulo, ya todos estén al 100% en plataforma. Okay. Tomen nota ahí de los plazos que tenemos. Semana 1, 2, 3 y 4. All right. ¿Alguna consulta? No. No questions. ¿Será que ya todos pudieron ingresar a plataforma? ¿Ya están todos activos en plataforma? Sí, que pudieron ingresar a su plataforma. Si no, ya vamos a revisar quiénes me aparecen activos y quiénes no han ingresado a la plataforma. ¿Sí sabemos cómo ingresar? Yo no puedo ingresar porque me cuesta por el teléfono. ¿No tiene algún dispositivo extra, Denise, verdad? Que le sirva solo para ingresar, porque los ejercicios también se pueden completar en teléfono, pero sí, cuando queremos activar el usuario, muchas veces es un poco más fácil hacerlo desde una laptop o una computadora. No, solo el teléfono. Solo el teléfono. Vaya, si gusta, podemos revisar eso. O le voy a pedir a alguien de soporte técnico que le contacte y que pueda indicarle cómo pueden activar la plataforma. para que ya esta semana quede activa. ¿Okay? Vamos a tomar nota. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga problemas con la plataforma? Excuse me. Sería bueno, teacher, que dijera quiénes están activos para así saber si en verdad está activo uno. Bueno, muy bien, ya la vamos a hacer. Sí, era Paulina. Mario, me tenía que decir algo. Sí, cuando se queda la plataforma es donde están las tareas que vamos a ir resolviendo. Sí, exactamente. Si quieres se las muestro ahorita. Mostremos la plataforma. Here we go. Aquí les muestro cómo me aparece a mí. Porque cuando, en mi caso ingreso a la plataforma después de la clase para realizar la tarea. Simplemente solo para eso. Sí, exactamente eso. Vaya, miren, a mí me parece su curso así, el módulo número 2. A esto me refiero con la plataforma. Ahí están. Sí, ya todos pudieron ingresar. Vamos a revisar quiénes me aparecen activos ahorita. Just give me a moment. Ok. Acá está, me aparecen... Ana Consuelo, que ya pudo ingresar. Y solo ella. That's it. ¿Y los demás? Todos me aparecen, si se fijan, en como el color transparente. Vamos a ver. Bueno, ahí está Ana Consuelo, Karen. Me aparece Denise. Diego. Teacher. Bueno, acá están todos ya asignados al grupo. Dígame. Yo acabo de intentar ingresar, pero me aparece, al momento de ingresar mi correo, me aparece el módulo 1. Vaya, siempre cuando vamos a iniciar también un módulo, si ustedes revisan la información en su correo electrónico, les notifica que han sido, quiero ver cómo dice la redacción. Se les ha asignado un módulo en plataforma. Entonces, desde el correo electrónico, ustedes tienen que accesar al grupo. Les voy a indicar cómo dice. Let me show you. Ahorita. Si ya revisaron, déjenme ver. ¿Revisaron su correo? ¿De que les haya llegado la notificación de que sí ya están en el curso o no? Vamos a ver. Ok. Vaya, chicos, es mejor que hagamos esto ahorita para que ya nos quedemos con la clase posteriormente, ¿ok? En mi caso, cuando me uno, miren, me tienen que aparecer así. Me llega esa notificación al correo de que he sido o que soy parte ya del principiante módulo 1. Y me aparece acá, accesar al material o a los materiales del curso ahora. ¿Sí? Entonces, una vez yo hago eso, ya inmediatamente me aparece en la plataforma. Y me envía un mensaje de bienvenido al módulo número 2. Así que tratemos de hacer eso. Si no lo han buscado en su correo, vayan y... buscan la notificación. En caso de que no les aparezca el correo y que no puedan ingresar, al final de la clase me dicen para solicitar apoyo de soporte técnico y que puedan contactarlos y que puedan ingresar a la plataforma. All right. ¿Estamos listas para iniciar? ¿Alguna pregunta antes de iniciar con nuestro tema de ahora? Questions. No questions. Ya puede ingresar nada más ahí. Ya puedo ingresar, perfecto. ¿Quién más puede ingresar? Yo igual creo que ya pude ingresar. All right, that's perfect. Who else? Principiante, módulo 2. Módulo 2. Yes, it's module number 2. El módulo 2. Módulo número 2. Oh, ok. ¿Quién más pudo ingresar? Ya había ingresado antes. Ya había ingresado, perfecto. Va, entonces sí. Acá me aparecen 20. Cualquier cosa, ahí vamos a ir desarrollando las sesiones. All right, don't forget. Nombre completo, tal cual aparece en su inscripción o en el DUI, ¿verdad? Cámaras encendidas. Participación activa. Serían los 3 puntos que necesitamos en cada clase. Cameras on, active participation, and please have your full name written down. All right, class. So what are we going to do right now? What is the topic for class number 1? If you see, we are going to be making a review about the simple present statements. So if you want to write this information, this is what you're going to do. Simple present statements. Simple present statements, all right. Vamos a hacer un repaso. Module number 1, you already covered this topic. Okay, last module, you were talking about the simple present. So let's start by asking you, do you know what is the meaning of a statement? ¿Qué significa statement, class? What is an statement? Cuando lean esa palabra, ¿a qué se refiere? What is an statement? Oraciones. All right. Oración. Is whenever we say a sentence. An statement is equals to a sentence. So, what type of sentences do we have in English? ¿Qué tipo de oraciones tenemos en inglés? What type of statements do we have in English? Affirmative, yes. Negative. Mm-hmm. And? Question. All right, we have affirmative statements or affirmative sentences. We have negative or negative statements. And we can call it questions or interrogative. The question form or interrogative form. Miren, ya vamos aprendiendo, ya vamos haciendo el repaso. ¿Qué estructura vamos a estar viendo? The simple present. ¿Voy a hablar del pasado? Not really. ¿Será que voy a hablar del futuro? No. What are we going to talk about today? About the present. ¿Y por qué se le llama simple present? ¿Cuál es la diferencia entre el simple present y otras estructuras? The simple present is going to help me out to talk about. ¿De qué creen que hablamos con el simple present? Algo que vieron mucho el módulo anterior. Look. Routines. And what is a routine, class? What is that? ¿Qué es una routine? What is a routine? Acciones que realizamos a diario. Exactly. Thank you, Mario. It's an activity that I do, I repeat every day or almost every day. Tal vez no todos los días, pero casi todos los días. So the simple present, the routines, those are activities that we repeat almost every day or every day. El simple present es una estructura que habla de actividades, acciones que inician en el presente y terminan cuando? In the present. They start in the present and they finish in the present. All right? A eso se le llama el presente simple. ¿Inician en el pasado? No. Inician en el presente. ¿Y cuándo terminan? En el futuro. Not really. They finish in the present. All right? Ahí tienen entonces qué es el simple present statement. Ok. Tomen nota. Vayamos tomando nota. If we say routines, what comes to your mind? What is a routine, class? ¿Qué es una rutina entonces? What is a routine? What are the activities that you do every day? What are the activities that you do every day? Can you give me some examples? Get up. You get up, yes. You get up, you wake up. Take a shower. You take a shower. Y si está lloviendo, siempre toman un shower. Do you take a shower? Yes. Yes, teacher. For example, today in the morning, it was raining. Did you take a shower today in the morning? Yes. No, dice. Yes. Going to work. ¿Quién dijo que no? José? Going to the office. You go to the office, exactly. You go to work. Pero ¿será que todos los días vamos a trabajar? Do we go to work every day? How about on Saturdays or Sundays? Do you go to the office on Saturdays? Do you go to work on Sunday? No. No, ya ven, por eso no son actividades que hacemos todos los días, casi todos los días. What else do you do? What are your routines? ¿Qué más hacen? I have breakfast. Yes, we have breakfast. We have breakfast. We have lunch and dinner, right? Breakfast, lunch and dinner. Los tres tiempos de comida. Hasta más hacemos si es posible, ¿verdad? Not only three. What else do you do? Today start studying English. All right. So from today on, you start with your English classes. You study English from 6 to 8. Perfect. Any other activity? I wake up. You wake up. All right. You wake up. I watch Bacalola with my daughter. You listen and you dance Bacalola with your daughter. All right. It's a very nice song. La Bacalola is. Ya la han escuchado en inglés, la Bacalola, ¿no? Look for it. Búsquenla. Look for that one in English. La Bacalola. Existe también. All right. What else do you do? I play my son. You play with your son every day. All right. Do you go shopping every day? Do you go shopping? No, right. I'm shopping on Sundays. You go shopping on Sundays. All right. Do you check your WhatsApp every day? Oh, yes. Yes, teacher. Yes. I need to check WhatsApp. Do you check? Every minute. Every minute, they say. Okay. Do you check your social media? Your Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué más hay? I don't know. Do you TikTok. Check your TikTok, right? Do you check your social media every day? Yes, right? So that is a routine. Day. Esa es una rutina. That is a routine. So, great example. Before we continue, antes de continuar, vamos a pasar la asistencia, ¿ok? Remember to say here or present. So here we go. Do I have... All right, wait. Creo que este no es mi grupo. Yes, Ana Consuelo Amaya Merino. Present. All right. Excellent. Brian Alexis Ramírez Murcia. Present. All right, Brian. Karen Beatriz Castillo Sencente. Present. All right. Excellent. Denise Nadina Enríquez de Cruz. Present. Perfect. Diego Ernesto Vanegas Campos. Diego Ernesto Vanegas Campos. Edwin Leonel Flores Domínguez. Present. Ok, perfect. Fátima Marisela Flores Ramírez. Present. Ok, Fátima. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Present. Ok, perfect. Henry Luis Castro Núñez. Present. All right, Henry. José Antonio Ramos Escobar. José Antonio Ramos Escobar. José Edwin Valle Franco. Present. All right. Kevin Stanley Ayala Ayala. Present, teacher. All right, Kevin. Pero ahí me aparece como Kevin. ¿Es Kevin o Kevin? Vamos a ayudar. Kevin. Kevin, ok. Ahorita le actualizo. Kevin Ayala Ayala. Ahí está. Mario Arnoldo Salazar Murcia. Present. All right. Excellent. Maritza Yamilet Ramírez Alfaro. Maritza Ramírez. Paulina Olimpia Peña Ramírez. Present. Ok, perfect. Rafael Arturo Morales Uto. Rafael Morales. Ruth Margot Benítez Díaz. Present. All right, excellent. Sonia Guadalupe Santa María Cabrera. Present, teacher. All right, excellent. Walter Manuel Reyes Campos. Present, teacher. Okay, excellent. And Yesenia Yamilev Portillo Chacón. Present, teacher. All right. Vaya, me falta Rafael Arturo, Maritza Yamilev, José Antonio, and Diego Ernesto. ¿Alguien sabe de ellos, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Será que escribieron en WhatsApp? No, ¿verdad? No. No. Bueno, vamos a ver si... ¿Qué les habrá pasado? ¿Será que se les olvidó la clase? Vamos a preguntar posteriormente. All right. Tranquilo, ya nos vamos a presentar, ya nos vamos a conocer, si es que venimos juntos del módulo anterior, si es que solo la teacher es la nueva en el grupo, o si tenemos a alguien nuevo en el módulo, ¿verdad? Ya vamos con eso, pero vamos al repaso. Simple present statement. What is an statement, class? Can you tell me what is the meaning of a statement? What is that? ¿Qué era esto? What is an statement? Can you give me a synonym expression? All right, una oración. Sentence. What sentences? What type of statements do we have in English? I have three types of statements. Affirmative. Interrogative. An interrogative, perfect. ¿Para qué ocupamos anteriormente el simple present? ¿Para hablar de qué? Routines, exactly. So let me show you some examples about routines. In this case, I have affirmative statements. What is the formula that we need to follow to make affirmative statements in the simple present? I need to have the subject, and then I have a verb and a complement, as easy as that. So in English, I can have two different groups of subjects. Puedo dividir mis sujetos en dos grupos. ¿Cuáles son? Singular and plural. ¿A qué se refiere con singular? That I am talking about just one subject, one person. Hablo de solo una persona. ¿Quiénes son? I, you, he, she, and it. Claro, hablo solo de una persona y tengo aquellos sujetos que abarcan más de una persona. ¿Cuáles son? We, you, and they. Oh, teacher, but I have you in the singular form and I have you in the plural. So what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Singular and plural. Give me an example. Tell me. First, the complement. All right. Okay. Pero ¿será que lo puedo tener en singular, en plural? El mismo sujeto. You and you. Yes? Yes. Okay. For example, if I ask you, si yo le pregunto individual a José Edwin, how are you today? ¿Cómo está ahora, José Edwin? How are you today? I'm fine. Me responde muy bien. Me responde solo una persona, José Edwin. Pero si yo les pregunto a todos en la clase, how are you today? ¿Cuántas personas les pregunto? A más de una. Y todos ustedes responden. Puede ser individual o la misma respuesta. We are fine today. Entonces sí, you puede ser ocupado para singular, para una persona y para un grupo de personas. Okay? Look at the examples that I have here about routines. The question that I have is, what do you do on Mondays? Think about Mondays. Yesterday, it was Monday. What are the activities that you do on Mondays? Look at the examples. On Mondays, I check my emails in the morning. Probably you call clients on Mondays. He works very hard on Mondays. She attends meetings. Tal vez no traje un ejemplo con it. Muchas veces se refiere a cosas. Lo ocupamos también con animales. Por eso tal vez no lo puse por acá, pero podemos poner un ejemplo después. We have lunch with my coworkers. Tenemos el almuerzo con los compañeros de trabajo. You are a supervisor, so what do you do on Mondays? You supervise the team on Mondays. What do they do on Mondays? They drive to work on Mondays. These are just some examples. Son algunos ejemplos de actividades que podemos hacer los Mondays. What else do you do on Mondays? Can you give me your examples? Deme sus ejemplos ocupando I. ¿Qué hacen los lunes? I create a report of the efficiency. All right, you create a report on Mondays, right? Okay, what else do you do? ¿Qué más hacen? Piensen en su trabajo. Yes, I'm sorry. Once again, please. I scan the coupons. All right, you scan, the verb scan, scan the coupons. What else? The coupons. Give me more examples. What do you do on Mondays? I check the machine on Mondays. All right, exactly. Before we start working, I check the machine. Is the machine working properly or not? ¿Será que mi máquina está trabajando perfecto o no? I need to check, right? I need to check. What else? On Mondays. Think about Mondays only. ¿Qué más hacemos lunes? Yes. I clean the machine at 7 o'clock. Oh, I like it, Denise. She was very punctual. Muy específica. I clean the machine at 7 a.m. Muy buen ejemplo. I really like it. Any other example? Give me more examples, please. Y si no sé cómo decirlo, teacher, ¿cómo digo esto? Recuerden que la idea es que ustedes vayan anotando sus ejemplos propios. Quienes van a expresar estas ideas después, you are going to express those ideas. So you scan the coupons, you check the machine, you clean the machine at 7 a.m. Or you can say, I clean the machine in the morning. I clean the machine on Mondays. What else do you do on Mondays? Do you go to meetings? Do you have meetings or attend meetings? ¿Tienen reuniones? Yes? No? Yes. On Monday, so I go or I attend meetings. Voy a reuniones. El verbo attend, cuando me reúno. I attend meetings on Mondays. What else do you do? I send daily report. I like it. I send a daily report. All right. I send a daily report. Any other idea? Remember, we are making affirmative statements. Things or activities that I do on Mondays. Piensen solo las cosas que sí hacemos los lunes. Ya vamos con la parte de cosas que no hacemos los lunes. All right. Do you arrive on time? ¿Será que llegan temprano, a tiempo los lunes? Do you arrive on time on Mondays? Yes, I arrive. Yes, pero es lunes. Yo no me quería levantar. Estaba lloviendo. But I did, right? I arrive on time. Llego a tiempo. I arrive on time on Mondays. What else do you do? From the example, vean los ejemplos que tengo acá. Tal vez se pueden adaptar a su contexto. What do you do on Mondays? Do you check emails on Monday? Probably yes or not. Do you call clients on Mondays? It can be yes or no, right? Let me ask you for this one. Do you work very hard on Mondays? Yes or no? It's Monday, the beginning of the week. Do you work very hard on Monday? I go to work at 6:15. In the morning? Wow. In the morning. You go to work at 6:15 in the morning. Very nice example. Do you have lunch at the cafeteria probably, or do you have lunch with your coworkers? Yes? Yes. Yes, right? Yeah. Okay. Do you supervise your team? O probably not your team. Tal vez la producción, lo que están haciendo, claro, tenemos que irnos fijando lo que hacemos, ¿verdad? Pueden decir, I supervise the production. I supervise the daily production. I like it. Me encanta esa palabra que le agregamos. I supervise the daily. La producción diaria. Y esto puede ser una actividad individual. Okay? I supervise my daily production, right? Or if you are a supervisor, you need to supervise your team daily production. So you see, these are very nice examples of activities that you do every Monday or probably every day. You can repeat same activities every day from Monday to Friday. Or if you work on Saturdays, from Mondays to Saturdays. Right. Any other activity or any question? Preguntas. ¿Cómo vamos? Is it clear? Clear. Clear. All right. No duden en detenerme. Teacher, no entiendo. ¿Puede darme tu ejemplo? Teacher, ¿cómo digo esto? Teacher, please help me out. Para eso son las sesiones. Para que ustedes se sientan seguros de la información que reciben. Tomen nota. Write it down. Vamos a compartir esta a WhatsApp ahorita. Let me send this to WhatsApp. Antes que se me borren los ejemplos. Here we go. So, what is the question? What do you do on Mondays? There we go. Wait. No puedo, ahí estamos. Quiero ver. Ok, aquí está. What do you do on Mondays? Vamos a dejar de compartir un ratito. Entonces pensemos, ¿qué son las cosas? What are the activities that we don't do on Mondays? What do you do on Mondays? We already have the activities. What are the activities that you don't do on Mondays? Think about those activities. Do you go shopping on Mondays? No. No. Do you go and visit your parents on Monday? No. Probably not, right? Do you go to the supermarket on Mondays in the morning? Probably not, right? So how are you going to express those activities that you don't do? Look, here we have the formula. What is the formula? ¿Quién me ayuda a leer la fórmula que tenemos que seguir? Subject. Yes. Done or doesn't. Okay. How do you say más? ¿Cómo decimos más en inglés? ¿Quién sabe? More. Not really. ¿Quién sabe? Vamos a ayudar. Mira, se dice plus. Plus. Hoy sí ya pueden leerla. Otra vez. Go again, please. Okay. Subject. Subject plus. Yes. Done or doesn't. Okay. Plus verb. Plus complement. All right, plus complement. Perfect. Subject plus don't or doesn't plus verb plus complement. I have the same information about the subjects. Look, Dividir lo mismo, singular and plural. But look, you need to watch out. Be careful with the auxiliary verb. Tenemos un verbo auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? En este caso, don't and doesn't. ¿Qué es un verbo auxiliar? ¿Para qué me sirve? ¿Qué significa don't and what is the meaning of doesn't? ¿Queda claro qué es eso? Si no lo aclaramos ahorita. What is that? It's a negative. It's a negative expression. Ok, negative. ¿Qué más? Si les preguntan, ¿qué es un verbo auxiliar? Deme un ejemplo de verbo auxiliar. ¿Qué dirían ustedes? ¿O por qué se le llama verbo auxiliar? Recuerden que estamos aprendiendo un nuevo idioma y muchas veces quizás ni nadie les va a preguntar eso, pero es importante que ustedes tengan la idea de dónde surgen esas palabras y para qué sirven. Ok, expliquémoslo rapidito. If you see, in the affirmative statements, we don't need an auxiliary verb. Recuerden que para hacer oraciones afirmativas, esta parte no estaba incluida. The auxiliary verb, no. I am going to have auxiliary verbs with negative and interrogative statements only. Solo necesito verbos auxiliares para oraciones negativas y para interrogativas. En las afirmativas nunca, ni cuando hablo en presente, ni cuando hablo en pasado, en futuro, no voy a tener que usar un verbo auxiliar. En cualquiera de los tiempos, presente, pasado, futuro, solo necesito verbos auxiliares con negativas e interrogativas, oraciones. ¿Okay? Entonces, un verbo auxiliar es aquel verbo o palabra que me ayuda a indicar, en este caso, que es una oración negativa. Y luego ya tengo mi verbo, el verbo principal de la oración. ¿Cuáles serán los verbos acá? El verbo check. I have the verb call. Entonces, esto solo me sirve para indicar que estoy haciendo una oración negativa. I don't. Entonces, el verbo auxiliar acá es el verbo do, el verbo hacer. Pero cuando está funcionando como auxiliar, no tiene significado. ¿Okay? Su única función es indicar que es una oración negativa. Ok, so, I don't check my emails on Monday. You don't call clients. No es una de mis funciones llamar a los clientes. Por eso yo no llamo a los clientes. I don't call clients. You don't call clients. ¿Ok? Oh, teacher, it's Monday, es lunes. Ah, por eso mi compañero de trabajo, he doesn't work very hard. Si se fijan en la oración afirmativa, pasaba algo. Cuando hablábamos del verbo, con las personas he, she, and it, hacíamos algo especial. Por eso lo he dejado por acá. ¿Qué pasaba con el verbo cuando hablábamos de él, ella y eso? Terminaba la S o S. Muy bien, terminaba con S o con ES. Sí, ¿se acuerdan de esas reglas? ¿Será que las vieron en el módulo anterior? You did or not? Yes. All right, you did. Ya vamos a hacer ese ejercicio para refrescar ese conocimiento. Pero cuando yo estoy hablando en negative forms, como ya tengo un verbo auxiliar, look, no necesito agregar una S. El verbo no se modifica. Entonces, ¿cómo quedaría mi oración? He doesn't work very hard. She doesn't attend meetings. So, please, nunca para oraciones negativas e interrogativas agreguemos una S al verbo o ES, solo para affirmative statements. All right, ¿quedó claro eso? Is it clear? Yes? Yeah. Okay, I really hope so. Take a look at some other examples. We don't have lunch together. No, no me gusta almorzar con mis compañeros. So, we don't have lunch together. You don't supervise the team. Esa no es una de mis funciones, por eso yo no superviso al grupo, al team. I don't supervise the team. Oh, yo, al igual que mis compañeros, viajamos en bus. So, you or they don't drive to work. Okay. They don't walk to work. They go by bus. Ven los ejemplos. Las mismas ideas, solo que ahora diciendo que yo no las hago, que él no las hace o que nosotros no las hacemos. Give me your examples, class. From this group of examples. De todos estos ejemplos, ¿qué son las cosas que ustedes no hacen? Ocupando I don't. Los escucho. Check emails. Do you check emails? No. I don't play. I don't play with my telephone in my work. Okay. I don't play with my cell phone at work. ¿Les permiten tener teléfono, chicos? No. No. No, right? Entonces, imposible que creemos una oración afirmativa de eso. I don't check my cell phone. I don't play with my cell phone at work. I don't listen to music at work. ¿Por qué? No se me está permitido. Entonces, es necesario crear una oración negativa. Do you call clients? Do you call clients at work? Yes or no? No. No, right? So, I don't. I don't call clients. I don't call clients. Do you work very hard? Do you... Dice, pero estás afirmativa, no puedo decir negativa. Do you work very hard? Yeah. Yes, teacher. Aquí. I work very hard. I work very hard. Y los viernes también. ¿Será que ¿ya? Ay, teacher. Sí, también los viernes. Trabajo fuerte, trabajo duro. Aquí, vaya, dejemos esa. Si ustedes siempre trabajan muy fuerte. Do you attend meetings on Mondays? Do you attend meetings on Mondays? Yes or no? I don't attend meetings. I don't attend meetings. Okay. I don't attend meetings. All right. Let me do a correction. Vamos a hacer una corrección rapidita. I don't attend meetings. ¿Qué más no hacen? Pensemos en algo que imposible que hagan. I don't visit my friends on Monday. I don't visit my friends. Oh, no. Pero tengo a mi mejor amiga trabajando en la misma empresa. ¿Será que puedo platicar con ella? No, I don't. Conversation. I don't. Yo desearía, pero no puedo. I can't. I don't talk to my coworkers. Vale, ya la corregí para que... Talk. I don't talk. Talk sería el verbo hablar. Talk. Tal vez en el almuerzo, claro, pero during work time, I don't talk to my coworkers. What else? ¿Qué más no hace? I don't sleep I don't sleep. Desearía dormir, but I don't sleep. Do you eat? ¿Será que pueden comer? Do you eat during your work time? No, I don't eat. I don't eat. Ni de escondidas. Algún chicle, eat. ¿No? I don't eat during my work time. I can't, no puedo. ¿Qué más no hacen? I don't have breakfast early. Really? What time do you have breakfast, Denise? Nine a.m. At 9. Wow, yes. That is not early. You have your breakfast at 9 a.m. All right, great example. Do you? Yes, Jose Edwin, tell me. I don't run in floor production. Yes. I don't run in the floor production. No, because I can have an accident. So I don't run. I walk. What else you don't do? ¿Qué más no hacen? You don't sleep. You don't eat. You don't talk. You don't run. So you see, a lot of things. I don't go to the beach. You don't go to the beach on Mondays probably, right? Or during your work time. I don't. Tal vez en el pensamiento. Me quedo así pensando, okay, si estuviera en la playa, but we cannot go to the beach. So, questions about negative statements. Preguntas de los negative statements. No? So, just let me show you this one. Remember that with the subject, he, she, and it, you are going to use doesn't. A he, she, and it es muy común que le llamemos la tercera persona. Así nos referimos. Primer persona sería yo. Segunda persona, you. Tercera persona le llamamos he, she, it. Son formas de expresar o cuando escuchen. La tercera persona, dicen, se refiere a él, ella y eso. Y casi siempre ellos tres van a ser un grupo de sujetos en donde el verbo cambia, en donde el auxiliar se redacta de otra forma. ¿Okay? En todos los tiempos, presente, pasado, futuro, presente, progresivo, cualquier forma o cualquier tiempo, perdón, del inglés. Así que recuerden eso, he, she, it, third person. All right, so let's go to your book. Pero antes de irnos al libro y practicar, I want to listen about you. Quiero escuchar su nombre. And solo díganme, my name is. Vamos a ponerla acá. But you can call me, pero puede llamarme para saber cómo les puedo decir, ¿ok? Porque muchas veces, sí es cierto, tenemos dos nombres, pero no me gusta uno, teacher. Dígame mejor así. Vamos a presentarnos. Introduction. My name is, and you can call me. Vale, aquí está la presentación. Para que nos vayamos conociendo un poquito. Who wants to start? ¿Quién empieza? Who wants to start? All right. Oh. Okay, no volunteers. Yo soy voluntaria. This teacher is a volunteer. Time to work. Introduction. Me presento. My name is... ¿Quién se acuerda el nombre de la teacher? Who can remember the teacher's name? Carmen Elena. All right, thank you. My name is Carmen Elena. And you can call me Elena or Carmen Elena or teacher. All right, now you. Let me listen to you. I start. You start. All right. Go, please. Let me listen. My name is Jose Edwin Valle. Okay. And you call me Franco. Franco, all right. Ok, Franco, ya ven, muchas veces no sé qué por su apellido es Franco. All right, who's next? My name is Paulina Olimpia Peña Ramírez, and you can call me Paulina. Okay, Paulina, thank you. Who's next? My name is Sonia Guadalupe Santa Maria. I call me is Sonia. You can call me Sonia. All right, Sonia, thank you. Who is next? My name is Ruth Margot Benitez, and you can call me Ruth. You can call me Ruth. All right, Ruth, thank you. Who is next? My name is Brian, and you can call me Brian. Brian, all right, you can call me Brian. Okay, Brian, thank you. Who's next? My name is Ana Consuelo Maya Merino, and you call me Consuelo. Oh, okay, Consuelo. Thank you, Consuelo. Who is next? My name is Edwin Leonel Flores, and I call me Leonel. All right, Leonel, thank you. You can call me Leonel. Perfect. Who is next? My name is Karen Beatriz Castillo Sancente, and you call me Karen. Okay, Karen. Interesante, Karen, cómo se escribe su nombre. Es con C, ¿verdad? With C. Yes, con C. With C, all right, Karen. Es la primera vez que veo Karen con C. All right, who's next? My name is Walter Campos, and you can call me Walter. You can call me Walter. All right, Walter. Excellent. Who is next? All right. Oh, go, please. And you can call me Denise. Okay, Denise. Denise. All right, thank you, Denise. My name is Mario Arnoldo Salazar Murcia, and you can call me Mario. All right, Mario. Thank you. Mario está en la playa ahorita, ¿verdad, Mario? Desearía, digamos, I wish. No, para nada. Para nada, en mi casa, dicen. Ok, who's next? Thank you, Mario. Siempre está en la playa, Mario. Siempre está en la playa. También pongamos nuestro fondo de playa también. Yo no puedo, ustedes sí pueden. Who's next? Vamos, don't be afraid. Hello, my name is Yesenia Yamilet Portillo. All right. Then you can call me Yesenia. You can call me Yesenia. All right, Yesenia, thank you. Who is next? Quiero ver, vamos, 3, 6. Faltan 3 me faltan. Just 3. What are the ones missing? Gaby. Ajá, Gaby. Go, please, Gaby. My name is Gabriela Margarita Vasquez, and you call me Gaby. You can call me Gaby. All right, Gaby. Thank you. 2 more. I am missing 2 more. My name is Fatima Flores, and you call me Fatima. And you can call me Fatima. All right, thank you, Fatima. And I guess I'm just missing one on that. That's it, right? Creo que todos se presentaron. Yes, you did. All right, let me ask you. In the case of... Oh, ¿quién fue el primero que se presentó? Who was the first one? Franco. Franco, all right. He was the first one. Who was the last one? ¿Quién fue el último en presentarse? Fátima. Fátima, all right. Y los demás, chicos. Vamos a ver si prestaron atención. In the case of Mario Arnoldo Salazar Murcia, ¿cómo quiere que lo llamemos? Los Mario. Demás responden. Mario. Mario o Arnoldo. Mario. Mario, all right. En el caso de, let me see, ¿quién más? ¿Quién más? Ana Consuela Maya, ¿cómo quiere que la llamemos? ¿Ah? Consuelo. Consuelo, excellent, Karen. Presta atención. En el caso de, let me see, Paulina Olimpia Peña, ¿cómo quería que la llamáramos? Paulina. Paulina. Ah, Paulina, easy, right, easy. Con Ruth Margot Benítez. ¿Cómo quería que la llamáramos? Ruth, right, Ruth. Ruth, all right. Y con Denise Nadina, ¿cómo quería que le Denise. Denise. All right, y en el caso de Henry Luis Castro. Henry. Henry. Pero Henry no nos dijo. No. No, all right. No. ¿Será que está teniendo problemas con su internet, Henry? Yo veo que hay uno que se desconecta y conecta, pero no identifico quién es. Sí, ay, Henry. Siempre tiene problemas. ¿Será que? Ya vamos a ver si tal vez apagando su cámara le da menos problemas. Henry. Y lo vemos de lado también. Sí, yo creo que él es verdad que le está dando problemas. Ahí está. Hi, Henry. Henry. I guess he cannot hear me. Sí, dice que tiene bien mala la señal, pero sí le gusta que le digan Henry. Ah, vaya, gracias. Ah, pues sí. ¿Tengo alguien nuevo en el curso o tal vez alguien por primera vez recibiendo este módulo? Hay como 3 nuevos. ¿Quiénes serán los nuevos en el grupo? Porque me imagino que ya venían juntos, ¿verdad? Del módulo 1. ¿Quiénes son los nuevos compañeros para ustedes? Gaby. Gaby, okay. Fátima, Brian, Kevin, all right. Todo, okay, entre todos, okay. La teacher. Nosotros estábamos the teacher, I'm you. All right. Un otro curso. Okay, so don't worry. Listen, cuando nos vayamos integrando en los grupos, se van a ir conociendo. Siempre que entremos a un grupo, say hi. Si no conoce el compañero, salúdelo para que se sienta esa confianza de interactuar, ¿ok? So, ya hablamos un poquito, ya nos conocemos un poquito. Let's start right now. ¿Ya descargaron el libro? El manual del estudiante. You did or not? ¿Sí saben dónde encontrarlo? Do you know where to find it? Yes. Yes. So, please. Have it by hand. Téngalo listo, because we're going to use it. So if you go right now to your student's book, aquí es donde está. We're going to have the first. Yes, tell me. Ah, dígame. Yo tengo fallas en la señal. Me está fallando la señal y por ratos me quedo así que me saca de la aplicación ahí por cualquier cosa. Siempre estoy ahí intentando ingresar. Henry, ¿y está desde teléfono o tiene wifi? ¿De dónde es su internet? ¿Desde el teléfono o desde un módem? No, es de un módem, pero está bien lento. Ah, okay. Saca la presión y me vuelve a ingresar. Henry, pruebe ahorita apagando su cámara. Tal vez así no le da tanto problema. Apague su cámara, tal vez así no lo desconecta. Creo que no nos logro escuchar. Bueno, chicos, esperemos ayudarle a Henry. Si no, ya después de la clase le ayudamos. Let's go to your book right now. It's time to work. You know, we are going to go to page number 9, and we are going to be working right now on exercise number 2. Exercise number 2 is a conversation. Look, this is your book. If you go to unit number 1, page number 9, there you are going to find the first activity. Activity number 1 is a conversation. So what are the instructions that we have? Here we go. You are going to listen to your teacher, read the conversation first, and then you are going to practice the conversation with a partner, with a classmate, okay? So if you see in the picture, I have one man or one boy, and I have this girl. So can you tell me the name of the boy? What's his name? What's his name? Your name is Mario. All right, his name is Mario, perfect. What's her name? What's her name? Her name is Sofia. Sofia and Mario, they are having a conversation. Let's listen to the conversation. Sofia, what do you do? What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Ya vamos a leerla nuevamente. But look, subrayé unas cuantas palabras por ahí que es importante detallar qué significa. What do you do? What do you do every Monday morning? If you see, this is a question. Tenemos una pregunta. What do you do? What is the meaning of the question? What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo por aquí do, que está actuando como un verbo auxiliar. Y tengo en la misma pregunta el mismo verbo que do, pero está actuando como un verbo principal. ¿Ya vieron entonces la función de los verbos auxiliares y principales? ¿Sí? Do al inicio no significa nada. Ah, pero ya actuando como verbo, hacer. ¿Qué haces cada mañana? What do you do every Monday morning? ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces el uso de do como un auxiliary verb and the use of do as a verb? Is it clear? Yes. ¿Sí? ¿Se comprendió lo que traté de explicar? Yes or no? Yes. All right. Next one. I have another question. What about you? What about you? What about you? It's equals to say and you. Como que pregunte and you. What about you? Entonces, ¿cuál es la diferencia en you and what about you? ¿Cuál sería la adaptación o la traducción? What about you? ¿Qué significaría esa pregunta? What about you? Vaya, chicos, nos falló un momentito la conexión. Vaya, volvemos a la lectura. ¿Qué les preguntaba? What about you? ¿Qué significa what about you? And you. ¿Qué hay sobre ti? Ajá. ¿Y tú? ¿Y qué sobre ti? ¿Y tú? ¿Mm? Algo así sería. What about? ¿Qué pasa contigo? No. Okay. ¿Cómo sería ahí, teacher? What cuéntame you? Sobre ti. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Me encanta esta adaptación. ¿Qué hay de ti? What about you? What about you? Es muy común escuchar eso. What about you? Yo les puedo consultar. Les doy mi ejemplo. What about you? ¿Y ustedes? ¿Y tú? ¿Qué sobre ti? O también la pueden escuchar como how about you. Y tiene básicamente la misma interrogante, la misma forma de preguntar. How about you? ¿Y tú? ¿Qué sobre ti? Oh, claro, también podemos usarla más fácil. ¿And you? ¿And you? Pero si quieren sonar más natural. What about you? How about you? ¿And you? Ok. Next one. Teníamos también, let me see, this one. ¿Cuál era? How often. Aquí está. How often. Es otra pregunta. Estamos analizando preguntas que tenemos. How often. When you hear this question, how often people wants to know about. Yes, Denise. Creo que era que tan a menudo. Exactly. In English we say frequency. Frequency. Si quiero preguntar sobre frecuencia, que tantas veces hago algo, recuerden que se ocupa esta pregunta. How often. ¿Qué tan seguido tú, tan seguido lo haces? How often do you check your email? How often do you check your email? Y si se ven, si se dan cuenta en la respuesta, nos da una cantidad. I check it once or twice. Tengo dos expresiones. Once. ¿Qué significa once? ¿Qué significa twice? What is the meaning of once and twice? Once is the same as one time. Twice is the same as saying two times. Aquí le falta una C. Once and twice. ¿Ok? ¿Qué tan seguido vas al baño mientras estás trabajando? ¿O cuántas veces me permiten ir al baño? Hay lugares que sí me indican la cantidad de veces que puedo ir. Once, twice, three times, four times, three times probably. Entonces no existe una expresión para 3 veces, 4 veces, 5 veces o la frecuencia con más de 3. Ahí sí tengo que usar la expresión times. Para una vez es muy natural decir once y significa una vez. Twice, 2 veces. Por ejemplo, ¿cuántas veces desayunan en el día? How often do you have breakfast? ¿Cuántas veces desayunan? How often do you have breakfast? One time. Or you can say once a day. ¿Se escucha? One time a day, miren. No se escucha tan natural. One time a day. No. Instead we can say once a day. How often do you take a shower during the day? How often do you take a shower, class? Once a day. Once a day. All right. Miren qué bonita esa expresión. Twice. O pueden decir twice a day. Twice a day. Muy bien. How often do you go to the supermarket? ¿Qué tan seguido van al supermercado en la semana? During the week. Yes, Henry. Once a week. Once a week. Una vez a la semana. Once a week. All right. How often do you practice your English? Every day. Every day. Me encanta. Ya no ocupamos una, dos, tres veces, sino una frecuencia más seguida. Every day. ¿Sí quedó claro entonces ese vocabulario? Once, twice, ¿sí? Cuando lo leamos ya saben qué significa once and twice a day. All right. Entonces, Mario, información de Mario. ¿Qué tan seguido revisa su correo? How often do you check your email, Mario? ¿Qué responde Mario? Lo revisa una o dos veces al día. Muy bien. Lo revisa y checks it once or twice a day. Una o dos veces al día. Ok. Y Sofía le dice, great. It is very important. Important. Questions about this. Preguntas del vocabulary. About pronunciation. Yes. Si no, voy a leer nuevamente. Listen. Listen to the correct pronunciation. What do you do? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients. Client. For the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. Organize meetings every two Mondays. How often? Acuérdense, often. Como que esta letra T no tiene sonido. Often, often. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Creo que me faltó esta. Actually. ¿Qué significa actually, class? What is that? Actualmente. Not really. ¿Saben qué no significa actualmente? Usualmente. Not really. Eso es usually. Look. Actualizo. En realidad. Lo reviso. Ay. Sí lo hago en realidad. Así como. Sí. Es como una afirmación. Actually. Por ejemplo, si les preguntan. ¿Qué les pueden preguntar? Do you get up at 9 a.m.? ¿Te levantas a las 9 de la mañana? Y corregimos. No, en realidad me levanto a las 6. Entonces podríamos decir, no, actually, I get up at 6. Get up at 6. ¿Ya vieron cómo lo puedo ocupar el actually? En realidad, o sea, como es como una corrección para afirmar algo o aclarar, resaltar algo. En realidad, me levanto a las 6. ¿Mm? Y really sería ya entonces como una duda. En realidad. Entonces, really. Es verdad. Depende si expreso really con admiración Really? Oh. Really? O como pregunta, really? Ujú. ¿En serio? En serio. ¿En serio? Ujú. Really? ¿Cuántos años tienes? Yo creo que tienes 32. No, actually I have 25. Tengo 25. Les pueden decir, really? ¿En verdad? ¿Realidad? Oh, sí. Ah, actually, no, en realidad tengo. Ahí se ocupa la palabra actually. Ok. Estamos en el 2024. ¿Cómo corrigen? Actually, we are in 2023. En realidad estamos en el 2023. Ya estamos en junio, pueden decir. No, actually, we are in May. Todavía estamos en mayo. ¿Ya ven cómo ocupar actually? En realidad, como un tipo de corrección. ¿Sí? Oh. Questions. Tomen nota de todo lo que nos vaya surgiendo de vocabulary. ¿Qué significa? Pueden hacerlo en Spanish. Aquí. O escribir directamente los ejemplos. Para que asocien el significado más la forma de ocuparlos. Questions about this. No questions. Teacher, we have questions. Yes, no? No, teacher. No? ¿Dónde están mis alumnos? Where are my students? Me dejan solita. No, teacher. No, teacher. Vaya, vamos a subrayar. What about you? Sí, nos queda mañana el tiempo. Vuelvo a consultarles qué significa. This one. Actually. ¿Qué otra? Once or twice. Voy a consultar sobre how often. And that's it. What do you do? All right, it's time to go and practice. Listen, I need you to practice with your classmates. Voy a andarlos escuchando en los grupos y tratemos de try to pronounce correctly. So if you have questions right now about pronunciation, ask me. I can repeat the correct pronunciation again. Questions about the activity, questions about vocabulary or the pronunciation? No? No questions. No questions. All right, so let me send this one. Les envío ahorita this picture to WhatsApp. Try to practice as many times as you can. Okay, si les alcanzan los 5 minutos. One time, once or twice, 3 times. Do it. Okay, so here we go. Go, you can go and check WhatsApp right now. Se las envía WhatsApp. Si no, está en su libro. Page number 9, activity number 2. So let me send you 2 different groups right now. What time is it? 7:44. Wow, qué rápido. Ah, pues sí, chicos, 5 minutos suficiente y volvemos. Ya se nos va a acabar la clase. Great job. Let's go and practice. Los envío en grupos de 3. You can practice with 3 classmates. Here we go. 5 minutes and then we come back. Excelente. Try to go with your classmates. No estoy agregado en grupo, teacher. Voy a tratar de enviarlo, Henry, a algún grupo. Ojalá lo deje ingresar en internet. Si no se queda acá, no se preocupe. Go, please. In your case, Kevin. ¿Puede ingresar Kevin o no le dejó? La plataforma, teacher. No, aquí en Zoom no le envió una notificación para unirse a un grupo. No. Se la voy a enviar nuevamente. Ahí está, excelente. ¿No lo dejó, Henry? No, aquí no hay todavía. Aquí practiquemos, no se preocupe. Don't worry. Si es necesario tener su cámara apagada por el internet, hágalo, ¿ok? No hay problema. Vamos, Henry. Me está invitando a unirme a las 4. No, quédese acá si quiere, para que no le dé problema. Y practica conmigo. Yo voy a ser Sofía and you're going to play Mario's role. Ah, vaya, vaya. Vamos, Henry. Empiezo yo. What do you do every Monday morning? Pero no me carga la página. No le carga. Ah, vaya, ahorita. La página, teacher. Vaya, just give me a second. Ahorita va. Es cierto, me está cargando todavía. Ok, let me see. Ok, let's wait. Esperemos un ratito. All right. Y ahorita sí le sale. Sí, pero me estaba cargando la función de compartir pantalla. Vamos a ver si otra vez. Ok, let me try it again. Y si la comparto yo, tal vez. Vaya, con gusto, sí, porque me dice está cargando. También mi internet está fallando. Oh, no. La conversation. Ah, compartiendo ustedes. Vaya, ya dejé de compartir. You can try now. Ah, la conversación, ¿verdad? Yes, the conversation. Esa. Ah, okay. Entonces ustedes... I'm Sofía. You are Sofía. Ok. I'm Sofía. Lo dejo compartir, Henry. No, ¿verdad? Tal vez sí, a mí me... No, ahí estoy compartiendo. Ahí ya no. Ahí está. Ahí está ya. Ok, no lo veo, pero vamos, aquí lo tengo en mi cell phone. Vamos, I'm Sofía. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once a day. Great. It is very important. Okay, let's switch. Now you are Sofía and I am Mario. Okay, go please. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. All right. Vaya, Mario, solo vamos a repasar organize. Organize. Repasen. Uh-huh. Organize. Organize. Yes, organize. Okay, so great organize. Pronunciation. Yes. Vaya, voy a escuchar rapidito a sus compañeros y ya regreso, ¿ok? Great job, Henry. You did an amazing job. Okay. All right. Thank you, teacher. You're welcome. At the meeting, I also have to organize meetings every Monday. How often do you check your? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Remember twice. Twice a day. Twice. Twice. Mm-hmm. Twice. Muy bien. Twice. All right. Did you finish? Terminaron. You finished. Yes. Yes, you did. Questions about pronunciation. Sí, yo quisiera saber cómo se dice en la tercera donde dice Sofía después de I had to read a week. Viene de semanal. Week y luego le agregamos li. Weekly. Weekly significa semanal. Weekly report. Yes. Weekly. ¿Qué otra? Creo que solo esa. Ok, all right. Estamos muy bien entonces. Let's go back. Volvamos al grupo principal. Excellent job. Thank you. You're welcome. Thank you. Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Nice. All right, did you finish? Questions about pronunciation? No? No. I call client or client? Client, yes. Client. Cliente, client. Muy bien, client. Okay, you know what? Time is over. Vámonos a la sala principal. You did a great job. Okay, excellent. Client. Okay. Okay, time to come back. ¿Cómo dijo que se decía esa palabra? Organize. Organize, yes. Organize. 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 Okay, time to come back. You know, we are going to practice this conversation tomorrow as the first activity. So questions about pronunciation, questions about the meaning of vocabulary. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta que les cueste? No. Pregunta, ¿alguna palabra que les cueste pronunciar? Any word that you need to practice? Twice. Vamos a poner esta. Twice. Y organize es la única que tal vez. Y esta, organize. Organize. Otra que me preguntaban era esta. Client. Clients. 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 Create. Read a weekly. Weekly también, ¿es? Week. Viene de la palabra weekly. Week y le agregamos ly. Weekly. 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 Weekly report. Weekly report. Donde dice I check it once, se pronuncia unido, check it. Sí, me encanta esa pronunciación. Es una palabra que finaliza en consonante y la siguiente inicia con vocal. Unimos. Check it. Check it. Check. I check it. I check, check it. Check it yeah. once or twice. Incluso aquí se da, miren. Twice. El twice con el a. Twice a. Twice a day. Twice a day. Es bien común hacer formas cortas en inglés, en escritura y en pronunciación. Twice a day. Check it. Aquí está otra vez, miren. You check it every day. You check it every day. Bien, vamos a chequear. I need to check the attendance list. Please stay here or present. Revisamos nuevamente. Ana Consuelo Amaya. Present. All right. Brian Alexis Ramirez. Present, teacher. Okay, perfect. Karen Beatriz Castillo. Present. Perfect. Denise Nadina Enriquez. Present. Okay, Diego Vanegas. Diego Ernesto Vanegas. Edwin Flores. Present. All right, Fátima Flores. Okay, Gabriela Vázquez. Present. Okay, Henry Castro. Present, teacher. Perfect, Henry. José Ramos. José Antonio Ramos. José Edwin Valle. All right. Kevin Ayala. Kevin, where are you? Mario Salazar. Present. All right, Mario. Maritza Jamilet Ramírez. Paulina Peña. Present, teacher. All right. Rafael Morales. Rafael Arturo. Ruth Margot Benítez. Present, teacher. Okay, excellent. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Perfect. Walter Manuel. I'm here. Okay, and Yesenia Jamilet. Present, teacher. Excellent. Vale, estamos, chicos. You did it. Primera sesión, se nos fue bien rápido. You did it. Practicamos the simple present statements, affirmative and negative. No nos quedó tiempo de preguntas. Algunas preguntas hicimos. What do you do? How often? We practice a conversation. Aprendimos nuevas palabras, significado. ¿Ok? Class is over. Preguntas o comentarios antes de irnos. Queda un minutito. Los escucho. Questions? No. Pues la dinámica que tiene para enseñar está bien. All right, excelente. Oh. Ok, amazing. Qué bueno. Primera clase apenas. Quedan 19, muchísimas más. ¿Qué otro comentario, chicos? ¿Todo bien? ¿Nos vemos cuándo entonces? When are we going to continue? Dígame, yes. Yo sí solo una sugerencia. Yes, que a veces se oye como que están viendo televisión y se escucha mucho ese ruido cuando usted estaba platicando, cuando usted está dando la clase. Vaya, chicos, sí, entonces tener cuidado con el micrófono. Gracias, Denise, por la observación, claro, muy aceptable. Gaby, dígame. ¿No? Ah, no, es de Gaby, ok. No questions, ok. Así que clase, estamos ya los minutitos para tener los 120. Se cumplieron ya. Thank you, class, for the effort. Gracias por el esfuerzo. Let's continue tomorrow, all right? Have a nice evening or night. Good night to you. See you. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow.